Even working very serious issues, Gustavo expresses happiness and joyfulness. Gustavo is so strict in his own vocation and everything that concerns with him, but so generous to give his life to make church present herself in the life of humanity. He is widely open to those who think differently, but inflexible with anything that goes against the life of the poorest, the smallest, and the most insignificant. He has taught us that God is present and acts for the sake of liberation and salvation, as we have heard, in the history of humanity. But we discover with Gustavo that the God of the Bible needs of our own free answer to realize liberation in this one history. And we also discover with his teaching that our answer must be carved out in a spiritual journey where, as John of the Cross says, there is no longer any way because for the just there is no law. As long as we have lived with him, he has made his own the words of Bartolomé de las Casas. God has a very fresh and living memory of the smallest and the most forgotten. This is why, summary, Gustavo is a genuine follower of Jesus of Nazareth, and therefore a friend of life, of ourselves, but mainly of all of those who suffer an experience of poverty. Thank you, Gustavo, for your life, for the way you have built your trajectory, for your warm friendship, for your witness. Thank you. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes acá. La siento como un momento de amistad. Y vamos a tratar inicialmente algo acá para fijarme en lo que intento presentar esta mañana. Thank you so much for your presence here. I feel it as a moment of friendship. I'll try to organize this in a way that we can, you know, present ideas this morning. Ustedes conocen muy bien lo de la opción preferencial por el pobre. No voy a entrar en lo evidente que puede ya ser para ustedes. You know very well the notion of the option for the poor, so I'm not going to go into the things that you know very well and are sort of evident for you. Yo diría que atrevidamente me quiero presentar otra manera, bueno, perteneciendo naturalmente a la opción preferencial por el pobre, pero a veces descuidada, digamos, ¿no? I'm going to attempt to approach the topic from another perspective, although it's still remaining within the scope of the preferential option for the poor. Y en lo que el tiempo me dé, voy a ver algunos puntos precisos presentando esa manera de trabajar para la opción preferencial por el pobre, que es el tema. Pero hay cosas pequeñas que son importantes también tener presente. Provided the time allows it, I'm going to develop certain points that I think are very important to make more precise, still in this general area of the option for the poor. Será una presentación, claro, siempre viniendo de un compromiso con los pobres, etcétera, pero creo que en este momento
lo haré más teológicamente, pero formada, es decir, vista siempre desde lo fundamental, la situación de personas, etc. This will be a presentation that is for sure coming from the commitment to the poor, but I'll try to give it a more theological edge, but always keeping in mind that commitment as the center of the topic. En primer lugar, quisiera decir algunas cosas sobre algo que se presenta como un dualismo, ¿no? Dos entradas que no siempre están enseguida entre ellas, pero que creo que es el fundamento de esta teología. Claro, la llaman teología de la liberación porque hay que poner un nombre, pero en fin, hay muchas cosas ahí en esa palabra. I want to start first with what I want to call a dualism. About two themes that are not so evidently connected, and yet I believe are the foundation of this perspective that has been called the theology of liberation. Muy rápidamente diré que no habría teología de la liberación sin el concilio, o sería mucho más tarde. En algún momento estaría presente eso. Pero ese el punto de los años 60 es muy importante para entender un poco lo que queremos decir con la opción preferencial por el pobre. I don't think that we could speak about liberation theology without taking into account Vatican II and its relevance in the process. Perhaps that could have developed later, but Vatican II was a point of inflection in the 60s that really shaped what liberation theology is now. Juan 23, que es el que llamó al concilio, voy a ser muy breve, en fin, en eso, pero me lo necesito para ubicar lo que quiero. Un mes antes del comienzo del concilio, en la radio, le propuso al concilio un tercer tema, porque él había trabajado más bien el de el mundo moderno y el del ecumenismo. Y un mes antes ahí aparece la palabra pobre que hemos repetido tanto, ¿no? Era una frase sumamente importante y les pidió que se expresaran, hicieran algo por el pobre. I want to briefly talk about the role of John the 23rd in this process. A month before summoning the council, he had a radio address where he invited the church, the bishops, to add a third theme to the initial two that Vatican II had, the modern world and ecumenism. That theme was the situation of the poor. El tema del pobre tenía una presencia en los corredores del concilio, el Vaticano II, estoy hablando de él, y no trató ese punto. Le hizo una reverencia al asunto de la pobreza, etcétera, pero naturalmente la mayoría del concilio estaba formada por europeos, ¿no? Está bien, eran grandes teólogos, grandes profesores también. No se trató esto. Y entonces lo primero que puedo decir es que el tema del pobre, de la manera en que lo tenemos pensado hace un buen tiempo ya, aparece en ese momento. O sea, viene del concilio. No se trató allí, no por negación, sino por tiempo también, ¿no? Y creo que es desde ahí que tenemos que entrar a este punto.
The question of the poor was mostly present in Vatican II through informal conversations in the hallways, but it wasn't really treated directly, perhaps for lack of time. However, we need to insist that these concerns coming from there initially. Eso se hace en una reunión que conocemos también, que la de Medellín del año 68, poco, dos años y medio después del concilio. Y allí hubo tres presidentes de la conferencia, una de ellas el cardenal Landazuri, mi obispo, además. Yo estuve en esa reunión y él decía esto: estamos aquí para escuchar la voz del mundo. O sea, todavía no dijo de la Biblia, en fin, no digo que se olvidó, no, no. Digo nomás que quiere subrayar la voz del mundo. Tal vez estamos acostumbrados a una visión clerical del mundo. Okay. Perdón, fui rápido, sí. Yeah, yeah. I think I got it. From Vatican II, we transitioned to the Bishop Conference in Medellin in 68, which was just a few years after, so this is relevant. This conference had three chairs. One of them was the Peruvian Cardinal Juan Landazuri, who was Lima's bishop. And Father Gustavo just read a quote, I'm sort of translating. We have to listen to the voice of the world, and Father Gustavo stressed that he was emphasizing the world maybe before the church, not to deny that, but to have this more open vision. And perhaps we need to do this sort of leaving a strongly clerical vision. Mundo quiere decir allí donde estamos. Eso es el mundo, ¿no? La iglesia, quiero decir, estando allí, ¿no? And stressing the idea of the world is because the church is in the world. That's the place where we are at. Y la verdad es que no es muy amable porque dice una, pues una visión clerical, lo que es, en este momento es uno de los temas que tiene nuestro Papa. And perhaps it's not the kindest way to put it, because he was very strongly saying that this was a clerical vision, and he's connecting this with Pope Francis's recent comments about clericalism. No tengo ningún secreto acá, pero lo que quiero hacer ver es que de la misma iglesia surge esta cuestión, no llega del cielo así, tac, ¿no? Opción preferencial por el pobre, y eso vamos a ver, ¿sí? Pero hay todo un ir y venir que esto motiva. What I'm trying to stress, and I hope this is not a secret for you, is that the notion of the option for the poor is not coming down from heaven, but it's really emerging from a historical process coming from the church and a historical reality. En una cierta teología en Europa en ese momento, del lado de dominicos, así fue, ¿no? Tenemos este asunto de esta manera, se siente en la vida de la iglesia y de las personas, etcétera. Bueno, muchos no se ocupan de esto, pero uno lo siente, viven de una manera, muchos cristianos, buena, más bien faltando algo, ¿no? Y entonces es importante lo que diré apenas esté traducido por Raúl. Termina la idea porque no te entendí muy bien. Ya. La idea es que esto que acabo de decir
esto de toca a una afirmación importante, minoritaria en ese tiempo en Europa, que tomamos nosotros de América Latina, tomamos ese asunto y que es muy importante. O sea que tampoco somos latinoamericanos que quieren pasearse con los europeos, no se trata de eso, ¿no? This idea of seeing the option for the poor coming from a historical process, from emerging from the church instead of coming down from heaven, was already present, at least in some way, in certain European theologians, although these were a minority of them. He also joked about these were Dominicans because he's a Dominican. But it was a way to feel with the church and feel this, you know, in these processes emerging sort of from the bottom and not coming down from heaven. Y eso es lo siguiente, lo que quiero, ese es mi punto en este momento, es el de la unidad profunda de la historia humana y la historia sagrada o cualquier otro apellido, ¿no? The point I'm trying to make here is the question of the unity of history, the unity between so-called sacred history and human history. Que causó y causa todavía una cierta distancia, ¿no? En la relación de y el del trabajo de la iglesia y en nuestra espiritualidad también. And this is a distinction that still causes certain problems, certain distanciation, and in the way the church does its pastoral work and the way we conceive spirituality too. Siento que estaba un poquito misterioso, no tenía por qué, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decirles ahora es lo siguiente. Esta es un dualismo. El que se tiene teológicamente hablando, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de la manera como se ve la relación con Dios y con el prójimo. I feel I've been sort of mysterious with you, but here's the point. What I'm trying to say is that this is a dualism that really affects the way we understand the relationship between God and the neighbor. Me voy a permitir una broma para que se comprenda un poco, creo que lo hace comprender. Muchas personas y con muy buena voluntad, cuando muere una persona, familiar, amigo, dice, se fue a la casa del padre. Y yo me pregunto, ¿y dónde estuvo antes? ¿No? Si se va a la casa del padre y tiene 70 años, bueno, ¿qué cosa ha hecho aquí, no? Y eso es el dualismo, ¿no? Porque es lo de Dios y te lleva a lo siguiente, perdón. Allow me a joke to explain this. Sometimes you hear when people say, when somebody dies, you know, oh, this person has gone to the house of our father, and he wonders, you know, where was this person before? You know, why was this not the house of the father? But this shows that this question of this dualism that I'm trying to explain. Eso ha dado lugar a cristianos que son muy devotos, ¿no? La Trinidad, del Padre, en fin, Cristo, etcétera, pero que la parte que forma, es decir, lo que forma la comunidad que llamamos iglesia, la forma sirviéndola, en fin. Sigue tú. I
this dualism sometimes is present in people who claim to be very devout Christians, but don't see the responsibility of the church in working in current realities. Y estamos en esta cuestión. La gente va a misa todos los domingos. Bueno, iba, ¿no? Esto, la devoción se da, pero la acción en la iglesia, esa voz del mundo está llamando, ¿no? La voz del mundo llama. Eso, pues nada, cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo, sí, como no, ¿no? Very devout Christians go to Mass on Sundays, or used to do, and they keep forgetting this line from Landastri, this, the voice of the world. They don't pay attention to what's going on in the world. En una palabra, el buen cristiano es el que tiene una buena religión y hace lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y a lo demás, claro, queda a que pueda yo hacerlo. Aquí hay una distancia muy grande en lo que enseguida diré. This dualism leads to a conception of the good Christian who's just this person who does what she's supposed to do, but doesn't think about that extra step, that doing more that is connected to this voice and attention of to the world. Y aparece claramente que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estado, es una situación de vida. Es una cuestión que debe escuchar la voz del mundo, repito, porque ese es el asunto del concilio, ¿no? But the truth is that Christianity is not a religion if it's understood as just fulfilling certain duties, as I said before. But the real thing is that Christianity is a form of life, and this form of life is based on listening to the voice of the world, as in that quote. Creo que yo sé que eso a veces sorprende un poco. Nadie dice que ir a misa está mal. Soy sacerdote, además, ¿no? Y aunque sea a la fuerza. Pero tengo que celebrar, no es verdad, la fuerza, pero es que eso uno lo entiende, pero lo entiende colocado con lo que va haciendo en la sociedad, ¿no? Porque si yo ignoro el sufrimiento de personas, pero cumplo con todas las reglas, no estoy bien. Eso no es ser cristiano, es la conjunción, ¿no? De estas dos cosas. And don't understand me the wrong way. I'm not saying that going to Mass is not relevant. I'm a priest. I have to go. I have to do it, you know. But I'm trying to put this in context. We need to understand going to Mass and other, you know, religious duties within a greater frame where we are doing things in the world. And that's what I'm talking about here. Eso hace. Entonces, esa unión es nuestra historia. Yo en el colegio también estudié la historia sagrada y pasábamos, ¿no?, en el texto que nos dieron, la historia de los papas, etc. Me enteré mucho, hasta ahora me acuerdo, me parece bien, pero del mundo, nada. Again, what I'm talking about is then the unity of history, this union of this sort of two different histories, is our history. When I was in high school, for instance, I learned sacred history, I learned about the history of the Pope and the Church, but never about the history of the world in connection to religion. Los modelos, en realidad, son santos que siempre hacen algo, ¿no? Siempre están en acción. Claro que también son religiosos. Yo creo para mí mismo que yo también lo soy, porque no tengo nada contra, pero sí contra si queda más o menos solo, ¿no?
yo me parece, yo sé que puede llamar la atención. We tend to think about role models in the church, we think about saints. But keep in mind that saints are always doing something in the world. They're also pious people, but if the only thing you're focusing on is piety and not the action of the saints, you're missing the point. Esta idea de una historia, no dos historias, una historia pagana o humana y una historia divina es una contradicción con la encarnación de Jesús. Porque lo que él hizo es exactamente no una cosa compleja, ¿no es verdad? Y entonces eso es realmente lo que se puede pedir, ¿no? A una comunidad cristiana. The division of history in like pagan or secular history and divine and sacred history, what really is at stake here is that this contradicts the fundamental incarnation of Jesus in human history. And then we should expect from the church, demand from the church to see this unity of history based in the incarnation. Se trata de la de esa una historia es también una religión, ¿no? Pero con sentido de vida, ¿no? Que eso es muy importante y no solamente el pensar que también tiene su lado excelente, que es el de la salvación, ¿no? Eso forma parte del mensaje cristiano y me parece muy correcto, pero lo que trato de evitar es que quede para él, ¿no es cierto? Hacer una acción que es para ayudar a un pobre, ¿no? Y entonces yo le di limosna al pobre, está bien, está muy bien, tendría que ser mucho más, ¿no? Of course, Christianity is a religion too, but insofar as this is a religion that speaks about truly the meaning of life and has in mind the notion of salvation, but not in the way that salvation is understood sometimes as trying to save myself, and then our option for the poor, you know, almsgiving and helping people in need is understood as a way to save myself. We need to think about being Christians as something that's way more than that. Para que no duden de mí, quiero dar dos apoyos a esto. La conferencia de Medellín, 68, dos años y medio después del concilio, en el número del trabajo de catequesis, número 4, el número 4 ahí dice lo que estoy diciendo. Eso dice. Hay que unir. Hay que unir. O sea, no se trata de decir esto no es así, no, sí es, pero es incompleto. Y hay otra cuestión, hay otro apoyo, digamos, ¿no? Que vendría del Papa Benedicto, que ha afirmado muy fuertemente que no hay un amor a Dios y un amor al pobre como inferior. El que no ama al pobre, no ama a Dios. Pues parece un poco extraño, pero de todas maneras eso es. Y eso lo está en un comentario en la parábola del samaritano, ¿no? Y en otros puntos, lo que trato de decir es que es no perder algo, sino más bien recuperarlo, ¿no? Hay que juntarlo. If you don't believe me, let me try to find two sources to support my point. First is Medellín number 4 in the section of catechesis, which basically says the same thing I'm trying to say here, that these two things have to be connected, united. The second source will be Pope Benedict XVI,
who very strongly spoke about that there is no way to love God without loving the poor. And he was drawing, of course, from the Good Samaritan story. Lo que he dicho de Benedicto está en su primera encíclica, en los números 15, 18, donde está más fuerte, pero es todo un conjunto, ¿no? Pero ahí es donde la afirmación está más bien. Y claro, el término, bueno, sí, eso. Just to give you the reference, what I said about Pope Benedict is in his first encyclical and special encyclical, especially in numbers 15 and 18. Pero evidentemente, si tomamos eso, hace más fuerte, ¿no es cierto? Y difícil también, de alguna manera, del castigo, no quería decir eso. El comportarse en la sociedad, bueno, pues puede haber una persona que sea muy piadosa y uno lo valora. Yo he sido párroco, ¿no? Y lo sé muy bien, y también de mi familia también, ¿no? O sea que no tengo nada contra eso, pero al mismo tiempo esa persona puede ser totalmente ciega para el otro, el prójimo. Por eso es que lo del samaritano, ¿no? En Benedicto. Y está clarísimo, no hay mucho que pensar allí. Y es entonces mi conclusión en este punto del dualismo, es salir de ese dualismo, ¿no? Y al mismo tiempo vivir. Siempre hay gente que lo ha hecho. Eso, lo que yo he dicho, hay gente, todos los santos por lo menos, ¿no? Y no era necesario llegar hasta la altura de la santidad para que hubiera eso. Gente ha habido generosísima, eso no ha existido. Pero al mismo tiempo, un poco separado, como creo que me he expresado, ¿no? If we take into account the points that I have been making in Pope Benedict, Medellin, and the prior ideas, it really becomes significantly harder to think about being a pious and devout Christian without having any intervention in society. This just becomes just hard to understand and to live out. So let me leave a conclusion for you, at least for this first point. The goal here then is to overcome this dualism of two different histories. Now, don't take me wrong. It is not the case that people in the past have not overcome this themselves. The saints are good examples, but not only them. But I think that we still have to stress that even then there was some kind of separation between these two histories, and the point here is to integrate them. Bien, yo tomaría en este momento un segundo punto, que es muy fuerte, es decir, muy presente la fórmula de el compromiso con el pobre, que es la pobreza. Y creo que hay que comenzar por entender que la pobreza es muy compleja. Que la pobreza no se trata únicamente de no tener dinero. Claro, es una razón, indudablemente, ¿no? Pero hay más que eso, ¿no? Las personas despreciadas, digamos, el racismo, ¿no? Está allí también porque ese no es como yo, ¿no? Y eso forma parte del aglomerado de la pobreza, ¿no? Es un pobre aquel que no es visto como un ser humano. Eso sucede muchas veces. Se puede contar económicamente, naturalmente, el avance de tal tarea
de económica, pero no la que estoy diciendo ahora, que es mucho más difícil, ¿no? The second point I want to discuss is, of course, the question of poverty. And the first point I want to make now is to emphasize the complexity of poverty. We need to go beyond understanding of poverty that only thinks about it in terms of lack of economic means, lack of money. Of course, that's very important, but it's way more than that. It's about despising people. It's about racism. It's about just despising those who are not like me. Overall, when we speak about the poor, we need to speak about or understand this in terms of those who are seen as not being human. El pobre es el insignificante. Ese es el pobre. Y una persona puede ser insignificante y tener un poquito pues, de dinero en el bolsillo, puede ser. Pero la verdad es que es eso. Y eso es lo que estamos viendo también en nuestro hoy. Estas cosas terribles, ¿no? De las migraciones y tú eres de tal religión, yo soy de otra, etcétera, nos está haciendo pobres a esa gente. La pobreza que naturalmente abarca el sentido del dinero, porque lo necesitamos, digo, para tranquilamente decirlo así, sin embargo, tiene compañeros, ¿no? Hay una persona, una filósofa, que tiene una frase que les voy a decir, muy breve, las frasecitas chiquitas tienen mucha puntería, ¿no? Dice, el pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos. Entonces, claro, uno se da cuenta que hay mucho más derecho que el dinero. El dinero también, tampoco tengo nada contra él, en fin, porque motiva las cosas y juega. Bueno, creo que es importante tomar conciencia que cuando hablamos de compromiso con el pobre, ese pobre es una persona compleja. Tiene muchas cosas, claro, de muchas maneras, ¿no? Será, pero no únicamente económica, ¿no? Que por supuesto es indispensable. Eso no es para decir no, eso no interesa. No, claro que interesa también, porque así está hecha la actual sociedad. The point I'm making here is that overall, talking about the poor is talking about insignificant, people seen as insignificant in society. To the point that, of course, some people that are seen as such can have economic means, some economic means, and still be insignificant for many. We're seeing some of this in the current problems with migration and refugees, and the intersection of those with religion, where religions are also a source of discrimination and insignificance. Now, don't understand this as thinking that money is not significant, money is indispensable to achieve certain goods, but we need to go beyond that in understanding of poverty. One way to do this is to pay attention to a line by a philosopher, I believe it's Hannah Arendt. The poor are those who have no right to have rights. Lo que ocurre es que la palabra pobreza en el Antiguo Testamento tiene esa ida, ¿no? No está únicamente en un punto, sino en varios, y eso ya estoy fuera yo de la cuestión económica, ¿no? Pero no tenemos otra manera de decir eso. Bueno, yo no mencioné el nombre de la persona que dijo esto, es Hannah Arendt. Es muy conocida además, ¿no es cierto? Y porque, claro, lo ve ella, sencillamente, una filósofa
que él ve que este no tiene derechos, ¿no? Bueno, yo en mi país veo cantidad de gente sin derechos. Cuando tenemos los tiempos que nos hacen en nuestro país, es decir, se derrumban cosas, al agua, etcétera, el año anterior ya había sido también a eso, ¿ya? A esos están ahí. Bueno, eso es pobreza, insignificancia, ¿no? Una cosa más. Déjame. Lo traduzco. Ah, bueno, perdona. perdona. And this notion of poverty we have been discussing is really the notion of poverty that we see in the Old Testament, the Hebrew Bible. It's a notion of poverty that is more complex and is not only referred to lack of economic means. Also, the philosopher I was referring to before is Hannah Arendt. This notion of complex poverty that is overall insignificant is something I see in my country all the time in Peru. Truly the experience of not having the right to have rights. Dos cosas quisiera decir todavía sobre la pobreza. Lo siguiente sería decir que la pobreza tiene causas humanas. No es necesario ya en este momento, ¿no?, insistir tanto en eso porque está evidente, ¿no? Pero ha habido un tiempo en la historia y para muchas cosas todavía es así. Let me make two points. The first one is this, that poverty has human causes. And this may be evident for all of us now, but this hasn't been the case so much in history. And there are still people who believe that that's not exactly the case. La significancia no es una conclusión, ¿no? Una cosa hecha por el ser humano. Yo no habré hecho, ni ustedes tampoco, directamente una cosa para tenerlos abajo, no, pero la sociedad sí, ¿no? Y no cuentan. Yo recuerdo un resultado de una encuesta aquí en este país era las Naciones Unidas, y la persona también, me acuerdo también de la persona, pero no lo voy a mencionar ahora, no va a ser bien. Era una encuesta que decía dónde había con fruto que ayudar a la gente, y entonces muy sinceramente pues ella hizo su cuestión, esta persona, y dijo, bueno, a estos sí, ahora, a estos otros, nada, porque van a votarlo, no, muy bien. Entonces uno sí dice, eso es indiferente, pues, ¿no? Eso es decir, no va porque no van a saber ellos trabajar eso. No es falso tampoco eso, o sea, yo complico un poco las cosas, ¿no? Pero no lo puedo hacer todo al decirlo en claro, no, pero entonces un cambio en la persona que está haciendo, que era alta para lo que le pidieron en nivel. Bueno, hay que entender que, y eso lo más antiguo que hay permanente en mi país todavía, no es verdad, van saliendo de eso, pero todavía. Going back to the point of insignificant as human made, as caused by human action, and perhaps not directly by you or by me, but society creates these conditions of insignificance. There was a survey in the States where the question of
how to help people emerge and was posed. And this scholar provided an answer where the idea was to assign certain resources to certain groups that will be capable to use the resources wisely, but not at all to others who will just waste the money because we're not capable of using the resources or the money, I guess, in wise ways. And he's trying to say that, well, this renders the concern for poverty, I guess, in some ways meaningless. Although it's true, as he was saying, that there are also problems about how resources are used, and that's something that we have to be honest about and keep in mind. Decía que para muchas personas, en la historia casi todos, ¿no? La cuestión de las causas de la pobreza se encienden más bien hacia dos siglos. Antes del siglo XX anterior, comienzan a dudar que es una cuestión de infortunio. Yo les puedo decir, por ejemplo, que y la gente es buena, yo lo que cito, claro, como critico eso, parece que digo que es un tonto, ¿no? Pero que son tiempos. Y voy a decir uno de esos, Pío X. No, yo no lo conocí, por supuesto, ¿no? Dice en un texto, que yo tengo también, si quieren me lo piden, no vale para tanto, ¿no? Pero, ¿qué cosa dice? Dice, los pobres tienen que ser humildes y aceptar lo que les dan los ricos. Y los ricos tienen que darle a ellos, ¿no? Entonces, pero está fijo, rico, pobre, no se mueve, ¿no? No se mueve, no es una cosa igual. Él nació rico, claro, el tatarabuelo de él era otro, ¿no? Pero, de todas maneras, esta cuestión hace fija eso. Bueno, eso va desapareciendo, ¿no? Y también se complica a veces, bueno, eso ya son otras cosas. Pero yo creo que si no hablamos de las causas de la pobreza, tampoco hablamos o hacemos algo, etcétera, estamos en forma, ¿no? Es decir, la opción por el pobre llama también a eso, ¿no? Claro, ya en casos límite, una persona enferma, etcétera, bueno, ya está bien. Pero las causas, y eso comenzó en la doctrina social de la Iglesia, después de algunos toques, ¿no?, a las causas recién con Juan 23, la más clara, ¿no? Esto son causas, ¿no? Y en eso estamos ahora, naturalmente. Entonces, la Iglesia, con los textos avanzados, pues ha recogido eso. Okay. Going back to the question of the causes of poverty, we need to keep in mind that the perception of this before the 20th century was significantly different. Poverty was just considered to be an unfortunate situation, a given kind of situation. If you don't believe me, I have an example for you, Pius the X. I also have the text. If you want, you can ask him for it, although he doesn't think that he's really worth reading. But but the point he's making is that the position of Pius the X about the poor was simply that the poor should be humble and accept whatever is handed to them by the rich, and the duty of the rich is to help the poor. But there was no questioning of the fixed positions of poor and rich. That was just a given, the way society was structured. But if we don't talk about these positions and question them, we're missing the point when we're talking about poverty. Now, this doesn't mean that there are certain situations that deserve attention, for instance, the care of the sick.
that may not be directly, we should not give up on that, but at the same time, we need to continue asking the greater question about these fixed positions and the idea that poverty is not a given situation, but a cost situation. This really starts to be more clearly part of the teachings, the social teachings of the church with Pope John the 23rd. Voy a poner acá, era, lo había pensado más largo antes, pero más corto, un texto de Oscar Romero, nuestro santo. Bueno, este hombre tiene una fijación así, ¿no? Habla y la punta, ¿no?, es la que dice la cosa, ¿no?, de él. Es muy breve, lo comento un poco. Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos. O sea, está planteada la cuestión, ¿no? La cercanía de Dios, que es lo que buscamos todos los cristianos, ¿no? Y entonces dice... todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del prisionero, de toda carne que sufre, siempre me impresionó el uso de carne para decir persona humana, ¿no? Es una manera un poco distinta, pero eso es lo que quiere decir. Que sufre, tiene cerca a Dios. Eso es esa es la Biblia, eso es exactamente eso, ¿no? Con un criterio, ¿no?, fino, ¿no? No estás con él, bueno, no estás con Dios, ¿no? Naturalmente da para pensar, ahí termina una cuestión muy grande de posibilidades de estar cerca de Dios de diferentes maneras, etcétera. Pero esta cuestión de la cercanía, ¿no?, me parece, y eso es lo que encontramos siempre en los textos de estas personas, ¿no? Let me bring a quote by Saint Oscar Romero to the fore to make the point sharper. He quotes, and I translate. There is a criterion to know if God is close to us or far away from us. Every person who cares for the hungry, the poor, the imprisoned, for all flesh that suffers, and he comments, I find this use of flesh here very powerful, very impressive. Every person like that has God close to them. And that's the end of the quote, and Father Gustavo comments, this is the heart of the Bible, this is the Bible. Of course, there are many nuances that we should add, you know, there are many ways to be close and to resemble that closeness that God has for the poor and the hungry, but the key point is right there, this is the core of the Bible. Es un texto, yo lo encuentro muy superior, digamos, pero es tan sencillo que uno dice, ah, ya, ¿no? Pero me parece que una cosa como esta, eso es lo que nos llama la opción preferencial por el pobre, ¿no? Y la complejidad de esa situación que se llama pobreza. No elimino la cuestión económica, no vayan nunca a decir eso, porque eso está. Pero al mismo tiempo hay mucho más, ¿no?, que también la vemos. Porque lo vemos, la manera de tratar en muchos países a la mujer, estamos en una crisis, por ejemplo, en mi país ahora el número está aumentando, ¿no? Bueno, pero ¿por qué es mujer? ¿No? Porque ahí hace otra cosa, ¿no? Esa, digamos, que la perspectiva de el compromiso con el pobre es profundamente humano, ¿no? Profundamente humano.
Esto es algo que frente a otras personas con las que yo estoy o vivo, debo tener en cuenta. No digo que cada uno de nosotros se haga pues una persona que va de un lado a otro, bueno, según sus posibilidades personales. Lo importante es más bien lo de Oscar Romero, ¿no? La cercanía a Dios. Y hace una lista, ustedes ven, esa lista que es la de muchos que estaban así en ese tiempo en su país, ¿no? Porque dice prisionero, no dice, no, este robó, no, prisionero, ¿no? Un prisionero que no tiene, injusto, naturalmente, toda carne que sufre, como les dije, yo he encontrado esta frase repetidas veces en los textos de él. Bueno, pues sí, estamos llamados, no quiero asustar a nadie, ¿no? A esto, a asumir el compromiso con el pobre, ¿no? Y llamamos pobre porque así está en la Biblia, porque también hay enredos hoy día. Por eso que también hemos puesto la de indiferente, de más bien la otra, de que no es nadie, ¿no? Bien, eso nos compromete. Uno dice, ay, 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 ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Porque a mí me gustaba mucho este relojito, ¿no? No, eso no tiene criterio, madurez, etcétera. Pero sí, como cristianos vivimos en función de esto. Además, esto está muy claro cuando en el número 25, el capítulo 25, dice lo que voy a decir, porque ya me movió la cabeza ahí. This Romero text is a very impressive text. It's a very superior text in terms of the content and the teaching, and yet it's a very simple text. But this is the preferential option for the poor. And in the text, we see precisely the complexity of poverty. We see how it goes beyond economic poverty. Just now, think about the role of women, the vulnerability of women is something that goes beyond economic poverty. But remember, though, that this commitment to the poor is a deeply human experience. It's an experience of feeling close to this human need. And we must take that into account. We must incorporate that, pay attention to that, but also pay attention to our personal differences. Not all commitments are the same, but the core idea remains that we need to be close to the poor. Bueno, yo he leído, como digo, este texto que los tiene muy parecidos, ¿no? Este es muy logrado, pero unas palabritas nada más ya para terminar, estoy terminando. Y es que nosotros no somos una colección de santos, ¿no? Bueno, eso lo dirá Dios además, ¿no? Él se la arregla. Pero sí, de lo que nos debe mover en nuestras vidas. Estamos con diferentes profesiones, ustedes las tienen, ¿no? Esto, lo otro, pero la meta es la ayuda al otro, ¿no es verdad? Cuando he hecho la comparación de la economía, con una comparación, pero en fin, con lo otro, no, ya hay que tenerlo en cuenta. Es el cristianismo va por allí, ¿no? Y se abre a lo que Landázuri decía, la voz del mundo, ¿no? Eso en hace más de 50 años, un hombre mayor, ¿no? Decir eso es una cosa sumamente interesante también. Creo que así debemos vivir nuestra fe, nuestra alegría de ser cristianos. Claro, esto es una cosa difícil, pues, porque es una parte doliente, ¿no?
Now, we shouldn't think about this in terms of, oh, you know, we are saints, we are the elect, you know, God will decide who's that. But the goal, though, the mission is very clear. We need to help each other. We need to help the other. And this is really at the center of the Christian faith. That was Cardinal Landassori's point with this idea of listening to the voice of the world, paying attention to what's going on in the world. This is the way we should understand to be Christians. Bien, yo quiero decir solamente que tenía otras cosas, no las voy a poner naturalmente, estamos en el tiempo, pero me las guardo a ver si me invitan la próxima vez, que ha quedado casi la mitad. Gracias. Just because this is worth saying. He says that he has other points, but you know, for the sake of time, he's not going to finish them, but especially because he wants to say them so he may get invited again in the future. Thank you very much. Oh, yeah.